Bueno, entramos en la lanería de mi abuela y van a poder ver no tan solo las lanas, sino algunos muñecos que realicé yo. Obviamente el unicornio es mi favorito. Bueno, acá entramos. Pueden ver distintos tipos de hilos y colores y diseños hechos por mí. Obviamente que también van a haber marcas como la primera línea es nube. Yo creo que como segunda línea le daría un punto más Afrodita, también es muy buena marca para realizar lo que es la lanaterapia, que es lo que voy a explicar después al final del video. Bueno, este tipo de lana es muy buena, abriga mucho, la de marca Nube. Por ejemplo, también Afrodita tiene diseños muy lindos, no sé si se aprecian en el video, que tiene lentejuelas, como brillos, destellos y nada. También la tendencia ahora es usar lana de plumas. Así es como que uno tiene un diseño distinto a lo que se viene dando siempre los clásicos, ¿no? Esa es pluma de color fucsia. Y después tenemos adornitos hechos por mí, por mi abuela. Y bueno, también se venden muchas agujas de crochet de dos agujas. Tenemos distintos colores como el verde, verde inglés, verde esmeralda, naranja ladrillo, todo tipo de colores, lila, rosa, rosa palo, rojos, azules, verde, beige, blanco, turquesa, matizados como estos. También tenemos macramé, ahí lo vemos. Y bueno, básicamente también, bueno, ahí estoy mostrando mi unicornio, que le cambió muchísimo el precio, pero bueno, después me lo llevé a casa para poder hacer el video. Así que es muy bonito. También hago escarpines. Creo que son detalles muy bonitos para regalar, para ajuares, etc. Y nada, después voy al final del video a explicar un poco sobre la lanaterapia y bueno, que es una moda que se impuso en estos últimos años. Hay botellas decoradas, a crochet y nada. Bueno, espero que les haya gustado. Ahí está de nuevo mi unicornio. Y espero que disfruten del video. Besitos. No se queden tan solo con los moldes, sino también utilicen su imaginación para poder hacer sus pulóveres, vestidos, suéter, guantes, etcétera, cuelleras, como yo hice, que ya subí al Instagram. Bueno, esa es una oveja del negocio que no está a la venta, pero siempre es como que es la imagen chic del negocio. Bueno, ahí están los distintos tipos de verde, turquesa, azul, los cactus, que me encanta hacer, son muy fáciles de hacer. Ropita para muñecos. Bueno, y hay algunas revistas, como ya le dije, que vienen en CDs, con moldes, etcétera, todas las ideas y todas las indicaciones. Y también ya hacer cositas para el verano, ¿no? Pero bueno, los dejo y espero que disfruten del video. Y más adelante les voy a hablar sobre la lanaterapia.
can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know. La lanaterapia está dejando de ser una novedad en Argentina, se está comenzando a utilizar como una alternativa natural que augura muy buenos resultados. Reduce los niveles de tensión y estrés, colabora con la recuperación mental y física después de una jornada laboral muy larga, promueve la tranquilidad y el buen humor, aporta claridad a los pensamientos y sentimientos, ayuda a la concentración y relajación. Espero que les haya gustado el video y que tejan muchísimo. Besitos.